Es la estación de guaguas de Galdar, una de las que más conexiones mueve en Gran Canaria. Aquí desde hace meses, la ausencia de seguridad nocturna provoca inseguridad en los conductores y los usuarios por la presencia de gente que duerme en las instalaciones y que ya ha dado más de un susto. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana cuando el chofer comenzaba su jornada laboral. El conductor fue sorprendido por el asaltante, que le asestó puñaladas con un arma blanca. Afortunadamente, el chofer agredido se encuentra estable dentro de la gravedad de las heridas sufridas. Sus compañeros están preocupados. A partir de las 9 de la noche, prácticamente estamos vendidos. Estamos vendidos porque aquí llega cualquiera y en cualquier momento te da una torta. El Comité de Empresa de Global recuerda que solo hay 4 agentes de seguridad itinerantes y no son suficientes para toda la isla. La dirección de la compañía dice que la Autoridad Única del Transporte es la que va a tomar la decisión final. Es verdad que luego hay que ver la proporcionalidad de los medios que se ponen. O sea, si son ellos esporádicos, a lo mejor no es proporcional meter una seguridad en todas las estaciones, pues no solamente en Galdas. Lo vemos insuficiente porque los compañeros se siguen quejando de que se ven impotentes en muchas situaciones. La Guardia Civil ha organizado un dispositivo para intentar dar con el paradero del autor de los hechos, que se llevó varios datáfonos al huir del lugar.